De mucha información, efectivamente, recordándoles que nos pueden seguir en Instagram como arroba fullfarándulafull con W y WL para que estén totalmente pendientes de todos los temas que les traemos el día de hoy. Tenemos un programa bastante recargado por ahí, una María Emilia Ceballos que dijo algo que creo yo que es bastante imprudente, se arrepiente de haber estado en Desafío a la Fama, este reality que la tuvo bajo presión durante 3 meses en donde estuvieron encerrados. Así que vamos a ver en este preciso momento lo que mencionó María Emilia Ceballos. Me arrepentí de haber entrado. Eso estoy arrepentida. Por gusto. A mí me vendieron otra cosa, me vendieron como que una... Atención, lo va a decir. O sea, ¿cómo te vendieron el Desafío a la Fama? Atención. A mí me vendieron como algo así como, ¿me entiendes? Como jocoso, como la jocosidad, que sí, que qué chévere que vas a mostrar tu personalidad. En el Switch nos decían, nos estamos matando de risa con todo lo que pasa. Entonces nosotros decíamos, risas aseguradas, rating asegurado. En la nada yo salgo y todo es bum, 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 bum. No, pues mira. O sea, a mí no me vendieron eso, a mí no me vendieron el bochinche, el bochinche, el bochinche, el bochincherío. O sea, si yo hubiera sabido que era el bochincherío, yo no, muchas gracias, mijo. Adiós. Al parecer a María Emilia Ceballos la llevaron a este reality con engaños. Yo, para ser bastante sincera, no creo que haya sido así, ella sabía muy bien a lo que iba, en qué se estaba metiendo. Efectivamente, también es una mujer lo suficientemente inteligente, bastante dedicada y más que todo ya tiene bastante tiempo dentro del medio y sabe que este reality iba a traer este tipo de cosas encima, el tema del bochinche, el tema de la final del cuento, de generar contenido, de traer rating, que creo que es lo más importante. Y se sobreentiende que en cualquier reality siempre va a existir esto de las peleas a propósito, de que el productor te diga con quién te tienes que pelear, con quién no te debes de pelear. Ya depende de ti saber cómo manejas estas situaciones. Por ahí mucho se mencionaba, cuando tú entras a un reality y poco más le estás vendiendo el alma al diablo. Yo creo que también mucho depende de la persona que está aceptando los términos, porque tú puedes decir, ya bueno, yo ingreso al mismo, pero quizás por ahí agregarle algún término, alguna condición que no estaría de más. Ojo, siempre y cuando también ya tengas una trayectoria lo suficientemente amplia que te puedas dar el lujo de exigir, pero tampoco está bien que aquellas personas que no la tienen acepten cualquier cosa simplemente por tratar de surgir en la televisión. Creo que también depende mucho de la firmeza de la persona en torno a lo que está buscando y a cómo se quiere dar a conocer. Yo, para ser bastante sincera, que jamás en mi vida he estado en un reality, que creo yo que tampoco lo estaría, considero que bueno, que tú ya sabes a qué atenerte, porque ojo, con la trayectoria que tiene María Emilia Ceballos, no creo que sepa, o que no sepa más que todo, el hecho de que estar inmiscuida en uno de estos programas sabe que va a acarrear todas esas situaciones del chisme, del bochinche, de estar peleándote con una y con la otra. Inclusive lo podemos ver hasta en los programas de competencia, en donde se suelen pelear, en donde suelen haber por ahí chismes, en donde por ahí suelen haber varios altercados. Es totalmente normal, no creo que ella simplemente se quiso hacer la ciega y aceptar. Ahora, que ella quiera tratar de desviar la atención un poco y de que la gente diga, bueno, ya, porque le tocó, porque a la final era el papel, es totalmente distinto. Varios han sido los rumores en torno a toda esta situación. Inclusive la misma Emma Guerrero salió a mencionar que tenían un productor que se les acercaba y que les decía, mira, te tienes que pelear con otra persona, con el de aquí, con el de allá. Creo que no es sorpresa alguna. Inclusive dentro de esta entrevista que le hacen a María Emilia Ceballos en el programa online que tiene Jonathan Estrada, para darle por ahí también el crédito al mismo para que no digan que uno les roba el material, se toma en cuenta todo esto. Él menciona cómo es llevar esta situación dentro del reality, cómo a la final es mantener las relaciones en el mismo, todo lo que los obligaban a hacer, y efectivamente ella lo dice de la manera más natural. Por ahí también se mencionaba que netamente ella tenía un papel dentro del reality, que a la final lo estaba cumpliendo, que podría ser el caso, que sí hubieron varios participantes con los cuales no se llevaba, pero sin duda alguna este cuento de querer quizás hacerse un poco la víctima al mencionar que no sabía todo lo que se iba a meter en ese preciso momento, yo en lo personal, opinión personal, criterio personal, yo no me lo creo. Yo siento que simplemente quizás a inicio sí lo pudo haber dudado, quizás se lo pintaron de otra manera. Igual la mayoría de los espectadores estábamos totalmente confundidos referente a la calidad de contenido que iba a haber en el mismo. Pensábamos que íbamos a ver a los participantes salir de su zona de confort, por ahí bailar, por ahí actuar.
Luego de las críticas es que comenzaron a hacer que los participantes tuvieran retos dentro de la casa, haciendo distintas cosas, pero ya fue luego de la crítica. De primera mano simplemente estaban todos reunidos, todos por ahí peleándose como perros y gatos, por ahí unos que se soportaban, otros que no, los besitos van, los besitos vienen, no nos mostraron mucho más allá de eso. Y ojo, para quizás María Emilia Ceballos decir que está totalmente arrepentida de haber estado ahí, que el psicólogo le hubiera salido mucho más barato, para mencionar todo esto, hacía un muy buen papel dentro de la casa. Se metió totalmente a lleno y fue una de las últimas finalistas, quedó en tercer lugar. Todo lo hizo de la mejor manera, a pesar de que por ahí, ella lo menciona inclusive, a pesar de que no está totalmente contenta con lo que estaba ofreciendo y el contenido que estaba brindando. Son muchas cosas que juegan totalmente en contra, que ahora ella quiere quizás afrontar este papel de hacerse la víctima. Es totalmente distinto. Yo siento que en realidad no le va nada bien. Ha sido criticada por estos comentarios. En efecto, sigo insistiendo que no funciona que ella venga a decir hoy en día que no sabía lo que se estaba metiendo. Creo yo que quizás por ahí se quiso hacer la ciega. En efecto, quizás lo dijo para llamar un poco la atención. Solo ella lo sabe. Sin duda alguna que nosotros le vamos a estar informando todo lo que tenga que decir María Emilia Ceballos de ahora en adelante. Como ella lo menciona, ella se quedó atascada totalmente en el mes de septiembre y desde ahí no ha avanzado. Hoy en día se da cuenta de todo lo que está pasando acá en el país. Y bueno, efectivamente, un poco decepcionada también por no haber quedado en los primeros lugares, pero vamos a dejar esta situación totalmente de lado. Vamos a seguir hablando un poquito de los realities, en esta ocasión de Miguel Melfi, ya que él es la nueva adquisición, se podría decir de cierta manera, será el nuevo participante del reality La Casa de los Famosos. Miguel, cuéntanos esas primeras impresiones. Bueno, la verdad, súper contento. Una vez más, gracias a Diosito, vamos a representar a Panamá afuera. Hace poquito me llegó la invitación a la casa, a mi casa, de La Casa de los Famosos. Fue una sorpresa, es un reto bastante grande. Si bien se sabe, va a ser un montón de tiempo sin el teléfono celular. Es aquí, el juego cambia y hay que explicárselo a muchas personas que quizás no están acostumbrados o que lo conocen así por encima. Él va a estar dentro de una casa, obviamente queremos que gane, pero ¿por cuánto tiempo es que es? Ok, el programa, todo depende de ustedes. Yo puedo estar dentro del programa una semana o puedo estar los 4 meses que dure el programa, dependiendo de las personas que me apoyen y que estén ahí pendientes. 4 meses sin celular. 4 meses sin celular, sin mi familia, encerrada en una casa. O sea, todo tiene que pasar dentro de la casa. La casa incluso, creo que hasta en los baños hay cámaras. No estoy seguro de eso. Miguel, me estás diciendo. Me pueden ver en mi momento de privacidad. De privacidad. Todo va a suceder. O sea, 24-7 hay cámaras. 24-7 cámaras. El reality dice que te prepares para vivir la vida en vivo y sin límites. Así que yo no sé qué es lo que puedan ver en esas cámaras, pero lo que sí estoy seguro, y siempre lo he dicho, yo sé que cuento con un país que siempre lo he dicho, es pequeño de habitantes, pero con un corazón gigante, enorme, que siempre están para apoyar a los suyos. Así que espero contar con tu Miguel, 100%. Estaba Karina diciendo antes de la pausa comercial que sí, vas a ir a buscar el amor allá. ¿Qué estoy inventando, Karina? ¿Tú vas a ir a buscar el amor allá? Mira, exacto. Yo voy a ser sincero. Yo ahorita mismo, en este preciso instante, yo estoy abierto a el amor. Si encuentro una chica que de verdad me llama la atención, yo estoy para conocer a alguien, pero a La Casa de los Famosos siento que no se va a buscar el amor. Eso no es el objetivo, no, esta vez. Este es mi momento de decir, no escupas hacia arriba porque todo lo que sí, sube... Sí, eso puede pasar. ¿Quién quita? O sea, yo siempre he dicho, si llega alguien que de verdad capte mi atención y que de verdad podamos conectar, pues que se den las cosas. Pero yo creo que ahorita La Casa de los Famosos me llama mucho más la atención ir a hacer mi trabajo, darme a conocer. Es una nueva oportunidad de un nuevo público y nada, yo lo que quiero es poder mostrar mi talento, poder representar a Panamá de la mejor manera, dar todo de mí para llegar lejos dentro del programa y pues quién sabe. Mira, ahora, así que Miguel, toda la suerte del mundo para La Casa de los Famosos. Tú nos vas a dar la entrevista. Apenas vuelvas, nos apenas a nosotros vuelva, primero. Estoy aquí de una vez. Y pues sin duda alguna fue una gran sorpresa haber visto que tomaron en cuenta a Miguel Melfi dentro de este reality, como lo fue La Casa, o como lo es La Casa de los Famosos. Creo que la edición pasada en la que ganó Wendy Guevara, la primera, se podría decir de cierta manera, la primera mujer transgénero en ganar uno de estos realities allá en México, llama mucho la atención. Efectivamente, ver a Miguel Melfi nuevamente en un reality es bastante curioso, ya que por ahí se había mencionado que iba a dejar esta situación totalmente de lado. El último reality en el que vimos a Miguel fue en el de del Poder del Amor, en donde también estuvo junto con algunos compatriotas de acá, una Andreina Bravo, con el cual se la vinculaba de manera sentimental.
Hoy en día vemos a un Miguel Melfi que está bastante involucrado en su carrera como músico, como artista, también en redes sociales, dando contenido en el tema de hacer podcast. Se mueve bastante en el mismo. Sin embargo, no pensábamos verlo nuevamente en este, bueno, en este, dando este tipo de material como lo vendría a ser estar dentro de un reality, La Casa de los Famosos, encerrado totalmente. Esto es como una versión de Desafío a la Fama, solo que quizás con un poco más de producción, con un poco más de detalles. Efectivamente, también creo que de una u otra manera tiene un target un poquito más alto. Considero yo que es un muy buen referente de su tierra, de Colombia, que va a llamar muchísimo la atención, no hay duda alguna del mismo. Sin embargo, por ahí han salido ya varias personas diciendo que, bueno, que es bastante lamentable verlo nuevamente en un reality. Yo creo que en realidad, si esto le suma a su carrera, si lo hace de la mejor manera, si a la final esto le sirve como para seguirle dando un plus a la misma, está totalmente bien y la gente simplemente tiene las ganas de criticar porque no tienen absolutamente nada más que hacer. Considero que eso también lo puede ayudar a surgir un poco más a nivel internacional con sus temas, con sus temas musicales. Sí, si lo sabe manejar de la mejor manera. Algo que también se mencionaba es que, bueno, si dentro de estos 3 meses que va a estar encerrado, como él lo menciona, 3-4 meses, habría una gran posibilidad de que encontrase el amor. Yo creo que eso es algo que a la larga lo vamos a tener que ir viendo pasito a pasito, si es que también logra estar todos los 4 meses, que sería el esencial. Ojo, es un muy buen representante de su país, como lo es Colombia. Por ahí también estuve yo mencionando que sería totalmente increíble ver a algún ecuatoriano que vaya a este reality. Es en México, efectivamente, vemos un colombiano que se va a ir hasta allá. Vemos quizás en algún momento alguna persona de acá de Ecuador. Tenemos varios referentes que les gusta estar en los realities, que dan lo mejor de ellos, que tienen mucho que exponer, como en su momento lo fue el mismo de El Poder del Amor. Creo que les iría totalmente bastante bien. Pero bueno, a la final el tiempo es el que va a decidir qué es lo que va a pasar. Sin duda alguna, considero yo que le va a ir bastante bien a Miguel. Siento que se mueve de una manera bastante sutil, que todo lo hace pensando muy bien en todo, a la final, a la larga, en lo que va a repercutir a lo que ya salga. Pero amigos, después de Farándula nos vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con mucha más información. Periodismo serio, directo, objetivo e ilustrativo es el que practicamos en Fernando Aguayo, América. Más seguro vivir en departamentos. En el 2023, en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, Guayaquil, San Borondón, Durán, y en el Distrito Metropolitano de Quito, se denunciaron 1.746 robos a casas y departamentos. 1.579 de estos sucesos se dieron en una casa villa. Es decir, casi el 90% de estas denuncias fueron robos a casas. Versus 1 de cada 10 departamentos, es decir, el 10% corresponden a robos a departamentos. 9 de cada 10 casas son susceptibles de robos y son el 90%. Por eso es más seguro vivir en departamentos. Un aporte de Vito TV. Un hincha verdadero va más allá de ser un simple espectador. Un hincha es aquel que suda la camiseta en cada partido. El que canta más alto cada gol. Que acompaña incondicionalmente a su equipo a cada paso del camino.
hincha amarillo. Pasión, orgullo incondicional a Barcelona. Únete a nosotros de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Vito Te Veo. Vito Te Veo, la mayor fuerza informativa y de opinión en política, economía, negocios, tecnología, con nuestros aliados principales. Carlos Vera en Vera a su manera y Verás. Ecuador tiene nuevo presidente de la República. Juan Javier Benedetti en Punto de Orden. Solo me hago responsable de lo que digo. Janet Inostroza en Vis a Vis con Janet Inostroza. Puntos importantes. Juan José y María Sol Pons en Letra Colorada. Coyuntura empresarial, una guía para tu negocio. Juan Carlos Casinelli en Horizonte Productivo. La Unión Europea se convierte en pionera. Fernando Aguayo en América. En bienes de capital y también insumos para el desarrollo. José Alvear en Alvear Libertario. Ecuador cuenta con un nuevo presidente. Desde Manabí, Pedro Clotario Cedeño en Charla sobre el Tapete. Atendiar al sector turístico y productivo de Manabí. Alberto Rigail en CEO Talks. Bienvenidos a su programa CEO Talks. Pablo Rizzo, analista financiero y portuario. Los ecuatorianos debemos de enfocarnos y defender. Vito Te Veo, la mayor fuerza de opinión de la televisión digital del país. Bienvenidos al Trío, un programa sin rodeos. Nos vas a poder conocer un poquito más y te vamos a contar de nuestras experiencias. Un programa lleno de risas, sin tabúes y donde te las cantamos tal como son, solo aquí en El Trío. Hoy, una forma diferente de hacer noticias ya tiene su cuenta de Instagram. Con información de primera, entretenimiento, actualidad, noticias en vivo, la comunidad, deportes, moda, tecnología, salud, entrevistas, enlaces en vivo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram de... Interactúa con nosotros en nuestra cuenta de Instagram de Hoy, una forma diferente de hacer noticias y mantente informado. Síguenos. Hoy, una forma diferente de hacer noticias, ya disponible. Solo aquí, en Vito Te Veo. Amigos de Full Parándole, ya estamos de regreso con mucha más información, recordándoles nuevamente que nos pueden seguir en Instagram como @FullParándole, full con W y WL, para que estén totalmente pendientes de toda la información que vamos a tratar el día de hoy. Y continuamos en esta ocasión hablando de la tan polémica Verónica Saltos, ya que ella no se queda callada y le responde a Viviana Muñoz, así que vamos a ver esa nota. Entonces, ¿tu hijo me conoce más a mí que tú estando años en el medio? ¿O acaso será que tú fuiste la que escribiste por medio del Instagram de tu hijo? El nivel de educación que yo tengo, que mis padres me lo han dado y se lo agradezco, no permite que yo le responda a un menor de edad. Con el hecho de que yo diga tu hijo, no significa que le estoy faltando el respeto a él, porque siempre en mi casa me dijeron: en problemas de adultos, ni un cagado se debe de meter. Tanta gente que a mí me denigra, mi dignidad me la tira por los pisos, de tantas cosas y sandeces que dicen de mí en las redes sociales, nunca mi hijo ha refutado ante las redes, ante las páginas de farándula y ante las personas que a mí me lastiman verbalmente. Ese es el tipo de nivel de educación que yo le he dado a mi hijo. Cuando yo me referí a Alejandra y dije, ella mandó a su hijo acá a Ecuador sabiendo cómo está el Ecuador,
que obviamente está totalmente peligroso, es una recomendación que créamelo, que de aquí en adelante, si está mal para muchas personas, de aquí en adelante simplemente me voy a dirigir hacia Alejandra o hacia Beta. Lo que tú hiciste en tus redes sociales, que posteaste, o sea, literal parece un testamento. Si a ti no te gusta la farándula, ¿para qué lo posteas en tus redes sociales? ¿Qué? ¿Acaso para que te vean las páginas de farándula? ¿Para que te vayan a hacer notas? ¿O para qué? ¿Tanta sed tienes de que te saquen algún título de farándula? ¿Tanta sed tienes o quizás vayas a montar un negocio o el negocio que lo tienes, el negocio que tienes no te está funcionando y necesitas salir a la palestra pública para hacerlo funcionar? ¿Será que por eso tú le respondiste a Verónica Saltos? Como lo dijo tu hijo, empezó como una chica reality. Sí, empecé como una chica reality. En 5 realities en RTS. Sigo encaminándome en lo que a mí me gusta, la televisión. Así yo trabajo en programas online, pero he estado como presentadora de farándula y presentadora deportiva. Ahí sí me hago la pregunta. Y tú, hasta donde yo me acuerdo y veía Vamos con Todo, te vinculaban con Jorge Celedón. Cuando yo fui a un concierto, tú eras bailarina de Jorge Celedón. Entonces, quizás de aquí a mañana me saques de la ignorancia, digo, me invento, que digas, no, era bailarina, era novia y también fui manager de Jorge Celedón. Si yo estoy sentada aquí es porque estoy en un espacio de farándula donde obviamente tengo que exponer y tengo que decir opiniones de la gente de farándula, de la gente de pantalla, estoy aquí para opinar. ¿O quieres ser una fans más mía? No pienso responderle a ningún programa de televisión, a nadie. Me senté aquí para simplemente hablar este tema y desde hoy muere este tema. A nadie le voy a dar entrevista. Y bueno, ahí estábamos escuchando a Verónica Saltos, que como siempre lo suelo mencionar, en efecto ella es una mujer que nunca se queda con nada, que siempre lo dice todo, es bastante contundente. Muchas veces suele ser quizás un poco imprudente, pero siempre habla de una manera bastante sincera. No le importa el qué dirán, no le importa que la gente la critique. Siempre se muestra tal cual y como ella es dentro del estudio, porque ella lo ha mencionado. Ella es una persona totalmente distinta fuera del programa y se convierte en una Verónica Saltos totalmente diferente cuando está en el mismo, porque le toca afrontar un papel totalmente distinto, totalmente diferente. En esta ocasión estamos viendo que le está respondiendo a Viviana Muñoz referente a todos los comentarios que justamente el día de ayer los expusimos acá, todas las historias de Instagram en donde ella le aclara varias cositas a Verónica Saltos referente a su carrera artística, a lo que se dedica hoy en día, referente al tema del hijo de Alejandra Jaramillo, Sebas, que es el sobrino de Viviana Muñoz, que a la final la gente quizás no lo sabe, pero por eso ella se mete en esto. A raíz de que Verónica Salto decide criticar en un sinnúmero de ocasiones a Alejandra Jaramillo referente a su situación sentimental, pues bueno, todo ok, y ella a la final nunca hace caso a estos comentarios. Pero ahora que decide meterse ya a hablar un poco más acerca de la vida de Alejandra y hablar sobre su hijo, porque él se encontraba acá en Ecuador en fin de año y se criticó mucho el hecho de que él estaba acá en Ecuador con su papá y Alejandra disfrutando, yéndose de viaje con Beta Mejía, que es su novio. Entonces, todos estos comentarios dieron paso a que Viviana Muñoz se enoje y decida aclararle ciertas cosas. Ella no ha hecho un video hablando sobre el tema, sin embargo ha dejado varios comentarios hasta que ya llegó al punto de escribir netamente en sus historias de Instagram varios puntos explicándole varias cosas a la señora, bueno, a la señorita, a la señora Verónica Saltos, y ella decide en esa ocasión responderle de una manera bastante sincera. Por ahí también nos vamos enterando que al parecer el hijo de Viviana Muñoz le ha escrito a Verónica Saltos. Bueno, ese es un tema totalmente aparte, totalmente diferente. Yo siempre digo que en pelea de adultos, efectivamente, los niños no se deben de meter y a la final, si quiere defender un poco a su mamá, pues creo que mantenerse al margen sería lo mejor, porque hasta la misma Viviana Muñoz trata de hacerlo, trata de defenderse o aclarar ciertas situaciones de una manera bastante educada y de una manera bastante diligente de una u otra manera. Creo yo que es lo correcto, más que todo seguir involucrando a personas dentro de un enrollo, un enredo que no tiene absolutamente nada que ver, que creo yo que es totalmente sacado de contexto, que se podía haber evitado.
es totalmente innecesario hoy en día, pero sin duda alguna estamos escuchando todos los comentarios de Verónica Saltos referente a lo que mencionaba Viviana Muñoz. Ahora quizás poner en tela de duda la trayectoria de ella, pues creo que no sería el caso. Siento que Viviana nunca se le ha visto involucrada en este mundo de la farándula, o bueno, actualmente se podría decir de cierta manera, y no tendría la necesidad de hacerlo. Simplemente ella está quizás un poco molesta defendiendo lo que ella considera que es justo, que es el hecho de que no metan a su sobrino en estas situaciones de adultos, en estas situaciones de personas ya grandes en la farándula ecuatoriana, cuando en realidad ese es el caso. No se debería de hablar de un menor de edad dentro de la palestra pública, tratarlo de tal manera, quizás poner en tela de duda el cuidado de la mamá no es necesario. Siento yo que eso es un tema también ya de moralidad y ya las personas deberían de saber cómo tratarlo. A la final sí, Verónica Saltos nunca dice nada despectivo, no dice nada negativo. Sin embargo, ya toparlo y ponerlo en el ojo de las personas para que la gente comience a tener un poco más de morbo, buscar y criticar, creo que sí está totalmente de más. Cada quien sabe cómo maneja sus programas, cada quien sabe cómo maneja el contenido, y más que todo, cada quien sabe con qué meterse y con qué no. Siento que igual esto siempre sirve también para llamar un poco más la atención. Sin embargo, yo desde mi punto de vista no lo comparto. Siento que es una situación que se pudo haber tratado de una mejor manera, un poco más perfil bajo, quizás sí nombrarlo, ponerlo en tela de duda, pero no tratar de meter tanto al menor en todo esto, que es totalmente innecesario. Por esto es que se dan hoy en día todos estos malos entendidos. Igual la misma Verónica Saltos lo menciona, va a dejar ese tema totalmente de lado, ya no va a hablar más del niño en mención, que vendría a ser Sebas, el hijo de Alejandra, ni tampoco le va a seguir dando más largas a la situación con Viviana, porque siento que es totalmente innecesario. Y mucho más allá de eso, de que ya no existe la razón oportuna para tratarlo, a la final sería bastante prudente que ambas decidan comunicarse de manera interna para no terminar en malos términos. No sería en realidad algo que sorprendiera. En su momento Verónica lo mencionó, todo ese testamento que Viviana publicó en sus redes de Instagram, hubiera sido más factible que se lo envíe directamente a ella por interno y aclarar la situación. Pero bueno, amigos de Full Farándula, cada quien tiene sus formas de resolver sus conflictos y sus problemas. Nosotros acá simplemente vamos a estar informándoles a cada uno de ustedes, pero vamos a continuar con mucha más información. Y es que algo que sorprendió bastante, y es que últimamente no estamos viendo a esta parejita de esposos como lo es Guillermo Toscano y María Cedeño en BLN. Varios habían sido los rumores de qué habría pasado. Entre esos, por ahí se menciona este conflicto de que quizás no les estaban pagando. Ellos hoy en día salen a decir su versión. Efectivamente, ya se retiraron por completo de BLN, pero vamos a escucharlo. ¿Cuándo regresan a BLN? ¿Cuándo regresamos a BLN? El momento de suspenso. Bueno, en realidad, ya creo que es notorio igual, y si nos han preguntado full, por lo menos aquí, a mí, desde mi cuenta, y a María desde su cuenta, nos han preguntado por qué no estamos en el programa. Y bueno, o sea, hemos decidido igual abandonar el programa por unas situaciones ajenas a nosotros igual. Pero igual. Así. Igual, siempre agradecidos con el canal, con nuestros jefes, obviamente, que siempre se han portado de la mejor... Déjame hablar. Que se han portado de la mejor manera. Y nada, a nosotros nos encanta BLN y siempre estaremos igual ahí pendientes para darles la mejor vibra a todos. Así es. Como acaba de decir Guillermo, lastimosamente ya no estaremos en el programa. Por situaciones ajenas a nosotros. Sin duda alguna, para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido hasta el día de hoy aquí en Ecuador. Quiero agradecer ante todo a mis jefes, que eran Víctor y Jean-Paul. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias por confiar en mí. La verdad que fue increíble todo lo que vimos en BLN. Yo me divertí muchísimo porque yo amo bailar, competir, pero bueno, por cuestiones que no podemos obviamente hacer públicas, ya no estaremos más en el programa. Es una decisión que hemos tomado desde hace poco, porque la verdad que sí teníamos planeado regresar, pero bueno. Dice, entonces no estarán en la otra temporada. O sea, la verdad es que no es que vamos
O sea, oye, déjame hablar, pues déjame hablar. Y bueno, ahí estamos escuchando directamente de la boca de María Cedeño y Guillermo Toscano. Como se los dije al inicio de la nota, varios han sido los rumores. Entre esos, uno de los que más resuena es el hecho de que quizás se habrían retirado por falta de pagos. Vamos a estar totalmente pendientes a ver si esto en realidad es verdad o mentira, porque hemos visto que han llevado más participantes, entre comillas, los pollitos, quienes serían los nuevos, las nuevas personas que taparían el hueco que dejaron los participantes que se han ido hoy en día. Por ahí también vimos que ya no está una Bielka Rodríguez. Varias razones tendrá ella, entre ellas se podría decir que es el hecho también de que se hizo una operación ahora poco y tuvo que salir de manera bastante abrupta del reality. Siento yo que quizás hay varios factores que hay que tomar en cuenta. En su momento lo dijimos, la relación de ambos se había visto bastante afectada desde que estaban dentro del reality. Muchas personas también mencionaban que simplemente esto era show, pero yo sí me puse a pensar en su momento, prestar tu relación, un matrimonio totalmente estable, para que se juegue con el mismo, para que se ponga en tela de duda todo lo que estaba pasando y pelearse de manera totalmente irracional dentro de un reality simplemente para llamar la atención, pues tuvieron que haberles pagado bastante bien. Y si se llega a dar el caso de que hoy en día deciden salir del reality, espero, bueno, ya salieron porque ya lo mencionaron ellos, espero que haya sido porque en realidad tienen una mejor propuesta. Y si llega a ser el caso de que era por falta de pagos, pues bastante lamentable, porque pusieron mucho en juego dentro del mismo. Ellos son de acá de Guayaquil y en ese momento estaban viviendo en Quito por este reality, aparte de que estaban compartiendo casa con un sinnúmero de personas. Entre esos se encontraba la hermana de Guillermo Toscano, Sara Toscano, que actualmente sigue en el mismo. Yo creo que es bastante, quizás se podría decir, extraño. Dejaron todo atrás para irse a reality, quizás porque no les habían pagado uno o dos meses, deciden salirse, no lo sé. Simplemente esto es una especulación que ya se viene mencionando en redes sociales desde hace muchos días. Vemos que de igual manera, al parecer, ellos no están juntos. Quizás ella esté en este momento en otro lado y Guillermo en otro. Sin embargo, dejan mucho en qué pensar ambos. No habían querido pronunciarse, ya deciden hacerlo. Vamos a ver qué es todo lo que va a pasar, porque también tener en cuenta que estos dos personajes eran bastante reconocidos en el mismo. Sin duda alguna vamos a estar acá totalmente pendientes y tratando de averiguar qué es lo que pasó para traerles esa información de primera mano a cada uno de ustedes. Pero vamos a dejar también este tema totalmente de lado. Y en esta ocasión me acaban de mencionar, y como yo lo suelo decir, de lo bueno poco. Así que amigos de Full Farándula, hemos llegado al final del programa. Recordarles que nos pueden seguir en Instagram como @fullfarandula, full con WWL, para que estén totalmente pendientes de esto y muchísima más información. Y conmigo será hasta el día de mañana.